Ante las versiones que apuntan a que llevarán a juicio algunos fallos que se han emitido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Centro Durango sobre la asignación de obras, los constructores aseguran que en realidad no tienen problemas, salvo que se haya favorecido desde el centro en el sexenio pasado a las empresas foráneas, sobre todo en el tema de la supercarretera Durango-Mazatlán. Y sin duda, pues yo creo que son temas sexenales, o sea, aquí sin duda yo creo que no se puede satanizar a una persona. Yo creo que es un tema de político, y en ese sentido yo creo que cualquier delegación está supeditado a lo que el centro les diga, el centro de SCT en el estado, bueno, en la Ciudad de México. Entonces aquí sin duda yo creo que no se puede satanizar a una persona. Hay que buscar de qué manera podemos sumar y de qué manera nosotros también hemos estado buscando que como empresarios de la construcción de Durango, la obra de Durango se quede con los duranguenses. Eso es lo que estamos nosotros implementando, y yo creo que eso le pediríamos al nuevo delegado de la SCT. O sea, había un porcentaje muy amplio de empresas foráneas que hacían la mayoría de la obra en Durango. O sea, lo vemos en la supercarretera. Vimos las cantidades enormes de contratos que se dieron en la supercarretera y son empresas foráneas. O sea, pero a final de cuentas esas licitaciones dependían de la Ciudad de México. Entonces ahí ya no tenías manejo, te subían el capital contable y automáticamente ahí quedabas fuera como constructor duranguense. Entonces yo creo que hay que buscar de qué manera nos sumamos, de qué manera juntamos capital de los empresarios de Durango para que la obra de Durango la hagamos los de Durango. Eso yo creo que es lo que estamos buscando.